Hermanos, hermanas, pase bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, solemnidad, el día especial, qué hermoso sábado, 19 de marzo, día de San José, el esposo de María Santísima, nuestra madre, el papá putativo, legal, de nuestro Salvador Jesús de Nazaret. San José, felicidad a todas las parroquias del universo católico que tienen como patrono a San José de la Montaña, en Mandinga, digo, en Santiago de los Caballeros. Tuve la dicha de hacer allí mi noviciado, San José Mandinga, San José Obrero, aunque San José Obrero el primero de mayo, pero todas las parroquias del mundo que tienen por patrono a San José. Y una solemnidad para toda la iglesia del universo católico. Hermanos, hermanas, alegrémonos, regocijémonos. Gracias a Dios Padre por darnos a San José. Y gracias realmente a San José por decirle sí a Dios. También debemos dar gracias. En estos días internalizaba a María Santísima. ¿Cómo no darle gracias a María? Porque ella dijo sí al Señor. Estos hombres y mujeres que nos inspiran, que están ahí, y que gracias a ellos la economía de la salvación se realiza. El sí de María, el sí de San José, el sí de San Francisco de Asís, el sí de San Ignacio de Loyola, el sí de Santo Domingo de Guzmán, el sí de San Benito Abad, que hizo posible el monacato en Occidente, el sí de San Pacomio, de San Antonio, la vida religiosa en Oriente. ¡Wow! ¡Qué alegría! Entonces nos alegramos hoy, hermanos, hermanas, con el sí de San José, este hombre casto, este hombre puro, este hombre obediente, este hombre justo, San José. Hermanos, hermanas, que la figura de este hombre es santo, nos ayude a nosotros, la obediencia, el silencio, el trabajo. Y donde es grande José y donde es grande su esposa es en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Jesús, José es un instrumento poderoso en mano de Dios. Dios habla y José obedece. Dios habla y María obedece. Hagamos, hermanos, hermanas, de nuestros hogares, de nuestras vidas, santuarios de obediencia a Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dirá el hijo de José y el hijo de María, que es nuestro Salvador Jesús. ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Aquel que hace la voluntad del Padre. Lo que más nos une al Salvador, lo que más nos vincula al Salvador, es el cumplimiento perfectísimo de la voluntad de su Padre. Fue lo que hizo José, fue lo que hizo María. Hagámoslo hoy nosotros, hermanos, hermanas. Vamos a leer este texto que nos presenta hoy la Santa Madre Iglesia en el día de San José, Mateo 1:19, dice: su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Es el calificativo, ¿verdad?, que presenta Mateo para hablar de José. José era un hombre justo. Y sabemos que se trata del hombre que obedece la ley de Dios. El hombre sometido a la voluntad de Dios. El hombre que lee la Torá, los Salmos, los profetas y se empeña en cumplir lo que dice Dios a través de su libro sagrado. Hermanos, hermanas, ya aquí tenemos un ejemplo,
un modelo a imitar, seamos justos, como San José. ¿Quién es el hombre justo, la mujer justa, el hombre que obedece a Dios? El hombre que cumple la ley de Dios, ese es José. Seamos hoy nosotros así como José. Somos devotos de San José, queremos a San José. Valoramos su obediencia, su capacidad de entrega. Valoramos enormemente, hermanos y hermanas, su castidad. Este hombre que tuvo la dicha de vivir bajo el mismo techo con la doncella más hermosa que ha tenido el género humano. Y nunca la miró con lujuria, nunca la miró con deseo libidinoso. Admiro a San José por esta castidad. Aprendamos de él en este mundo tan libidinoso, en este mundo que le da tanto culto al sexo, a la pornografía, a la orgía. Aquí tenemos un tabernáculo, un santuario de pureza, de castidad, de respeto al ser femenino. ¿Cómo respetó José a la mujer más hermosa, más bella, a la flor más hermosa del universo humano? Él la cuidó, él la respetó, él la valoró. José, bendito, ayúdanos a ser como tú, a vivir ese respeto, esa pureza, esa castidad, ese trato delicado, ese trato caballeresco, ese trato gentil para con la conciencia, el ser femenino, como tú lo tuviste con tu esposa pura y casta, María Santísima, Madre del Salvador y Madre nuestra. Hermanos y hermanas, seamos como José, justos ante Dios. Y la justicia ante Dios es cumplir su santísima y eterna voluntad. San José bendito, intercede por nosotros que cumplamos siempre la voluntad del Padre. San José bendito, intercede por nosotros que caminemos siempre en la humildad de los hijos de Dios. San José bendito, intercede por nosotros que vivamos la sexualidad en orden divino. El esposo, la esposa, los sacerdotes, que vivamos siempre la castidad, que amemos la castidad, la pureza como tú la amaste, José, y la viviste. San José bendito, intercede por nosotros que cumplamos fielmente la misión encomendada, que amemos el trabajo, que amemos a los demás, que amemos a Dios, que amemos la Madre Tierra. Intercede, San José, por nosotros, para que en este siglo XXI podamos tener adoración perpetua, el rezo del cenáculo, podamos forjar una iglesia, un pueblo de Dios fuerte en santidad, un pueblo de Dios que encuentra su único poder y refugio en el mismo Dios Todopoderoso. Amén. Qué hermoso, hermanos y hermanas, tener este santo tan poderoso, este intercesor tan poderoso que siempre está en el cielo intercediendo por nosotros, que somos sus hijos y sus hijas. Todos somos hijos e hijas de San José, porque él fue el papá legal de nuestro Salvador y Redentor. Adoremos hoy a Jesús y hagámoslo no solamente con el corazón de María, su Madre bendita, sino con el corazón de José. María y José fueron los primeros adoradores del Dios hecho hombre que lo vieron nacer. Adoremos a Jesús con el corazón de María y con el corazón de San José. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada,
en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, en este hermoso día, sábado de San José, vamos a hacer un profundísimo silencio y vamos a pedirle a San José y a su esposa bendita, María Santísima, que intercedan hoy por nosotros ante su Hijo eterno, amado, para que Jesús ponga en nosotros ese vino que nos hace falta, el vino de la salud, el vino de la paz, el vino de la mujer que busca un buen esposo. Pide, hija mía, ese buen esposo, ese San José para tu vida, ese hombre que anda buscando una buena esposa, pide para ti que José interceda por ti, te conceda una esposa santa y buena. Pide lo que más está necesitando, los dones espirituales, la fe, la esperanza, el amor, la humildad, la pureza. Pide la pureza que tan hermosamente vivió San José. Y nunca olvidemos, hermanos, hermanas, pedir en este silencio de adoración a José y a María el don del Espíritu Santo. Oh San José y María Santísima, pídanle a Jesús que nos dé a todos y a todas el don del Espíritu Santo, que nos haga conscientes de nuestra esencia, de nuestra identidad, de nuestra verdad eterna. Somos hijos de Dios. Hermanos, hermanas, nuevamente en este hermosísimo día solemne de San José, esposo casto de María Santísima, papá legal de nuestro Salvador y Redentor, que Él interceda por nosotros junto con María Santísima ante su Hijo eterno y amado, para que Él ponga hoy en nosotros el vino que nos hace falta. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.